Piquito de amistad. Piquito de amistad. Sí, 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 sí. Ahora sí, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ah, cambió la vaina. Volví a salir, ya están más rascados. Se lanzaron una tapita. Qué bolas. Mira, muchachos, antes que nada, gracias a todos por venir. Ya estamos entrando en la verdadera recta final de esta locurita, de esta ala de Entregrados, que es nuestra versión en vivo, Entregrados Live. Estamos ya en nuestro quinto episodio, que quedan apenas 3 semanas más acá en Pispa, en Caracas, en Venezuela, en medio de toda la locura que está pasando. Estamos haciendo este programa. Nos quedan apenas 3 para luego volver a nuestro estudio, a la temporada de estudio, a seguir rascando gente famosa en YouTube como a ustedes les gusta. Antes de arrancar, ya todos los que están acá conocen a la banda alcohólica, ¿sí? ¿Qué pasa, vale? Coño, si supieran lo que nosotros ensayamos, es decir, bebemos. Esto es básicamente cómo funcionan los ensayos de esta banda alcohólica, que obviamente lo es. QFX en los platos y yo habito en la guitarra y el beatbox, muchachos. Miren. Recuerden que para nuestros siguientes sábados tenemos las entradas a la venta a través de la página web de nuestra casa, elpatiocontentstudio.com. Quedan invitados buenísimos, así que no dejen pasar la oportunidad de venir a beber con nosotros, caerse a caña antes de que se acabe esta temporada en vivo, que no sabemos cuándo vuelva ni cómo vuelva. Así que aprovechen, aprovechen. Aparte, yo hoy estoy sumamente emocionado porque tenemos un episodio bastante especial. Un episodio que yo creo está dirigido más o menos sobre todo a caballeros que están como entre los 25 y los 35 años. Muchachos como yo que de toda su vida crecieron viendo a estos mujerones en la televisión venezolana. Y hoy por eso tenemos un especial que es Entregrados versión MILF. Ey, ey, MILF. Ey. MILF. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ey, ey. No, tú no tienes audio tampoco. Yo voy a estar en la piedra hoy, vale. Ey, ey. De verdad. ¿Todo bien? ¿Sí estás ahí? Ey. Sí, está ahí. Un aplauso para Ariquita, muchachos. Manuel, un poquito más de respeto, por favor. ¿Qué es eso de MILF? Mother, I like to fuck. No lo googlealo, marica. No. Son divas. Divas de la televisión. Y no es lo mismo, ya a esta altura. No, Erika, no. Por favor. Oye, voltea para que te enamores. El país de las mujeres, guerra de mujeres, vieja. Yo, tú sabes con cuántas novelas de estas mujeres yo me he hecho la... Yo las he visto. Ey, ey, ey. Manuel. Bueno, pero es más o menos lo mismo que ha pasado respeto, durante toda mi historia. Respeto, por favor. Bueno, divas. Okay, Erika, hoy vamos a tener un especial de divas de la televisión venezolana. Ok, entonces yo creo que ya, vamos a salir de esto. Yo quiero beber, yo estoy seco. ¿Qué tal si presentamos a nuestras invitadas, muchachos? Ok, muy bien. Suéltate una... Epa. Yo tengo 0 flow, para que sepan. Como un robot, una vaina. Para que sepan, 0 flow en este peo, 0 flow. Nuestras invitadas de la noche de hoy son 2 actrices maravillosas con años de experiencia y con una carrera larguísima. Las han visto en decenas de producciones en la televisión venezolana, en cine y más recientemente en teatros de todo el país. Me complace mucho presentarles en nuestra edición de Divas de la Televisión Venezolana a nuestras invitadas de la noche de hoy. Por favor, reciban a Sonia Villamizar y María Antonieta Duque. Veo que no veo, será que no veo. Me rasco aquí en Entregrasco. Pueden sentarse aquí. Que veo que no veo. Me rasco. Buenas noches. 5 estrellas, papá. Marico, qué Gustavo Aguado tan negro. No lo veía venir. Muchachas, bienvenidas. Ahora sí, antes de arrancar, oficialmente arranca. Este es el quinto, ya pensé que es el quinto. El quinto episodio. Yo estoy rascado siempre acá, o sea, no me exijan. El quinto episodio de Entregrados Live. Varias botellas, varias personas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. Ahora sí. Miren.
Antes que nada, también vamos a definir ya aquí se bebe de una vez, entrando, ¿ok? Ya nosotros las conocemos, sabemos que querían beber, no queríamos que se nos pusieran Mariela Celis. ¿Y qué hay? Vamos a tomarnos un prosecco, ¿no? Sean maricas. No, no, no. Ya en este programa no se hace eso. Entonces les vamos a traer un vodquita, que sabemos que les gusta un vodquita. Erika, ¿sí? Okay. Un vodquita, mira, vaso corto, chiquiluki. ¿Y agüita? Joe. Pero mira, esto es un vodquita. Eso es un vodquita. Bueno, eso es un vodquita, vaso corto. ¿Pero qué querías tú, Sonia? De verdad, por favor. Este vaso corto comió, mira. Mira, salud, salud cortico, salud, salud, salud acá, salud también ustedes. Yo tomo ron, yo siempre bebo ron, yo no me cago paja aquí. Ron es peligroso. Salud, salud. Salud, salud, mirándose a los ojos. No, porque me da queso. Ok, ok. Mira, vamos a probar este micrófono, Sonia. Esto es una grabación, muchachos, se la calan. ¿Sirve? Lo que pasa es que pensé sí, que lo dejaba aquí paradito, calados. Pero no lo agarro. Ay. ¿Qué fue eso, vale? Iba un minuto de programa. Dice que se... Miren, ya va. Dice que soy yo. Ustedes no o saben. Sea, porque me lo pones así. Mira, ¿qué tal? Y yo dije, lo dejo parado, lo agarro. Para lo del ángel, así no puedo. Yo sabía que esto iba a ser difícil, yo estaba preparado. ¡Y no se han rascado! Ustedes vinieron bebidas. Se bebieron el vino que querían traer. Eso fue todo. Nosotras somos así. Ay, Dios. Miren, ¿han visto este programa? Sí, sí he visto. Menos mal que lo vimos. Porque... ¿Y les advirtieron de qué va? Me dijeron dos personas que no vinieran. No, me tiró. ¿Que no viniera? No viniera. Ah, no, a mí me dijeron lo contrario. Ahora digo, ¿por qué será? ¿Y tienen miedo de algo que les pregunten en específico? ¿Les no, 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 chico, pregunta. Tú puedes preguntar y yo veo si respondo. Ok, sí, no tienes que beber. Ese es el truco en este programa. Miren, este programa tiene varias tradiciones que estaremos cumpliendo a lo largo del show, pero una es muy importante porque, ¿qué pasa? Veo a todos nuestros acompañantes sumamente secos. Sumamente secos. Entonces, sí, en este verdad, caso, chico. Nosotros hacemos lo que llamamos el shot de calentamiento. ¿Qué tenemos que hacer, Erika? ¡Que salgan las eriquitas! ¡Que salgan las eriquitas! ¡Ojo! El shot de calentamiento. A todos. Ok, todo el mundo con su shot en la mano, ¿sí o qué? ¡Sí! Bueno, entonces ahora sí oficialmente reencuentre grado. Salud, muchachas, con su vodquita. No vayan a mezclar, aquí las estamos cuidando. Puro vodka. ¡Salud todos, muchachos! ¡Salud! Y todos los que se lo bebieron adelante, malditos borrachos, porque no esperaron. Porque no esperaron. Yo te vi, besta, te vi. Borrachos, pana, borrachos. Miren. Importante, este es el momento de descontrol. Aquí la gente se nos descontrola, bebe en caña. Igual sigue sonando bien para el programa, así que no se preocupen. Pero yo generalmente suelo hacer ¡cállense, coños de madre! Coño, vale, por favor, chico, un poquito de cordura, vale. Estoy hablando con mis dos mujeres. Miren, están plenamente conscientes que el equipo de producción de este programa y mi persona tiene más o menos una semana promocionando este programa diciendo que es el programa edición 1000. Y que yo soy tan cagado que no les he tagueado a ninguna de las dos. ¿Están conscientes, sí? Sí, consciente. Sí. ¿Eh? Okay, bueno, una pregunta. Para saber si lo saben, si están conscientes de que lo vamos a hacer. Dale, ok. Dale. ¿Y saben lo que es una MILF, muchachos? Sí. Sí. Y que en su... Nos parece chévere. Sí. Malos nueve, ¿no? Podría ser peor. María Antonieta, creo que te tienen que llegar. Agarrado. Creo que tienes que agarrar ese micrófono, vale, bien. Agarra y el micrófono la boca bien agarrado, Mariano. Exacto, ya, exacto. Perdón, ya lo tenía que hacer fuera chinazo, que es en otro juego este programa. ¿Y se sienten bien entonces con que las identifiquen como unas MILF? ¿No tienen problemas con bueno, eso? Bueno, mira, si eso hace feliz a los que los identifican, pues déjalo que sean felices. Pero, deja que la gente sueñe. Uy. No, que puede, pero dime tú que puede ser uno. Es verdad. ¿Y hay frecuencia en sus comentarios de Instagram que le diga, epa, mil, o que te pongan mil, mil? No, mil. Sí, hay gente que te pone. Sí, sí, claro. Yo tenía uno muy frecuente que ya después como que desaparece. Ahora, y aparece y desaparece, que me ponía siempre. Eso era lo único que me ponía, mil. Mil, mil y ya. Mil. Un mensaje no, clave. Es un halago. Yo no sabía al principio lo que significaba. Y yo leía rapidito y leía milk. Y yo decía, a ver... No entiendo. Hermano, hay escasez, pero me vas a pedirle este a mí. ¿Qué tipo? Entonces, ¿qué es esto? Cuando leo bien, yo digo, ¿qué es esto? Y googleaste. Y entonces que tengo amigos, así tú sabes, que andan en todos los mundos,
Pregunté. ¿Ah, tú preguntaste? Me dijeron lo que era, claro. Pregunté qué es esto y me dijeron... Y un amigo mío, el esposo, por cierto, esposo de otra amiga, me dice, oye, te escribieron eso en el Instagram, ya sabes lo que es. Y yo, él fue el que me hizo ver realmente lo que me habían escrito. Y bueno, le pregunté y me dijo lo que era. Bueno, pero deberías contar, a lo mejor todas las mujeres que están aquí saben lo que es. Sí, vale, aquí está. Estos son un poco borrachos, ¿no? Vamos a ver. La gente sabe. Esto se ríe, él se ríe. Levanten la mano aquí si hay alguna mujer que se considere una MILF. Ahí sí. Erika, tú no has parido. Erika, tú todavía no. No quiero señalar gente. Sí, no, te veo muy carajita. Sí. No lo sé. Está bien, te creo. No te emociones. Todo está bien. Mira, muchachos, ya va. Yo este programa está muy lento. Yo creo que tenemos que hacer el primer juego de este programa ya. Se acabó. Vamos a hacer el primer juego de este programa. Ajá. Es un juego que ustedes ya saben de qué va porque se los expliqué. Vamos a jugar, muchachos. Yo nunca. Ah, ¿de una? De una. Y queremos que nos acompañen en el juego todos los que puedan y se sientan identificados. Ustedes saben cómo funciona. Yo digo que yo nunca he hecho algo y si lo han hecho, tienen que beber. ¿Les parece? Vamos. Si lo he hecho, tengo que beber. Ok. Yo nunca he tenido algo con alguno de mis productores y o guionistas. No, yo no. Con mi pero productor. Lo pensaron mucho. No, porque dijiste productor o guionista. Entonces miré para acá, pero no, ella productor y guionista no. Ok. Que yo sepa, ¿no? Pregunta importante. Ustedes tienen una amistad desde hace ya bastantes años, sí. ¿No? ¿Desde hace cuánto tiempo se conocen? Desde Voltea para que te enamores. Desde Voltea para que te enamores. Ok. ¿Y cómo sigue su relación después del peo con Monchito? ¿Todo bien? Somos sí, más amigas por eso, porque yo siempre le quito al marido. Entonces eso como que nos mantiene. Epa, referencia. La ficción. Millennials de mierda que ven esto, busquen Voltea para que te enamores en YouTube o pongan Venevisión Plus en cualquier momento del día. No importa la hora, va a estar Voltea para que te enamores ahí. Buena novela. Bueno, repetido como oye, cinco fue, veces. Puño, fue súper. La verdad que la está novela... Está bien, porque nuevas generaciones de niños las ven ustedes. Bueno, siguiente pregunta. Yo nunca me he peleado con una amiga por un hombre. Ay, sí, no se hagan las pendejas. Te juro que no. Nada más en la ficción. Yo en la vida real nunca me he peleado por un hombre, jamás. Yo no. Claro. Te lo juro. Los millennials ahora llaman eso llorar por huevo. Pero me parece feo. No, decir. Te juro que no. Yo sí, feo. Yo. Si veo que tú nada que ver con. No, inmediato, nada que ver. Listo, no me interesa, no me quedo pegada ni que este para okay. Mí. No. Pueden beber ustedes, no sean los huevones todos acá. Aquí todos han tenido problemas. No, yo nunca he hecho un trío. Ustedes han visto este programa, yo no tengo nada que ocultar. Oye, no. Me van a decir que en esos camerinos de Venevisión no era Sodoma y Gomorra, todo el mundo con todo el mundo, locura. Que si Winston con Coquito, Viviana con una vaina, así todo el mundo no joda. No, me van a mentir. Que no. Es que ni siquiera en la ficción nos ha tocado. Qué aburrido, ¿verdad? De verdad, ni siquiera. Bueno, es que claro, una televisión. Se hubiese resuelto el pedo de Monchito ahí con un trío, para que sepan. Yo nunca he estado en Super Sábado Sensacional. Qué risa, o sea, que nadie. Por algún lado tú. ¡Ey! Yo he estado de público porque soy un marginal, claramente. Yo he estado de público. Yo estuve de público y de. ¿También has estado? Toma. No has estado en Super Sábado. Ya va. Yo creo que vale meter en este bloque Super Sábado Sensacional la guerra de los sexos, que estaba lo mismo, claro. Así que no. Ah, no, entonces me tengo que tomar como 10, ¿no? Que esa es la programación de Venevisión todavía hoy día, la guerra de los sexos de ellas que hace 10 años. Que chévere ahí, muy buena esa. Yo nunca he pensado que Super Sábado Sensacional es un poquito Nietzsche. Pero no me voten. Sí, Sonia bebe un poquito. Coño, tiene sus noches. Yo prefería cuando lo llevaban al comevidrio, era rechísimo. Comevidrio era el que... ¡Epa, el profesor Tamao! Coño. La mente gemela. Ah, pero aquí todo el mundo es bien Nietzsche porque lo veía. Así que tomen todo. Yo nunca he dado una cachetada en televisión nacional. Y en vivo también.
Yo nunca he recibido una cachetada en Televisión Nacional. Tú eres, es que tú eres mala, Sonia. Tú eres mala en las novelas, tú te han dado coñazo. Ella me ha dado cachetadas a mí. Sí. En Voltea para que te enamores. Ey, yo nunca he dado una cachetada en la vida real. Dijiste yo que sí, no, bebé. Sí, no. Ah, bebé, bebé. No, o sea, pero pirro, te la puse bajo, suave, bien, digo. Ya va. Qué te la puse fácil, te ayudé. Sí, yo vi, yo vi. Oye, ¿qué le dije a los guionistas de este programa? Yo nunca me he hecho la paja viendo Bienvenidos. Está por joderme, está por joderme. Salud, salud, vale, no jodas. Que por cierto, importante, la banda estuvimos viendo que si la, estábamos viendo que si Bienvenidos y música para montar unos sonidos, una cosa y demás, y vimos clips de Bienvenidos, hermano, eso era porno. Era raro los chistes, María Antonieta, eso eran unos chistes, una locura, y que, ay, se me puso duro el cuerpo, y salía la gente anda, incomprensible, y yo, ¿qué es eso? Es muy comprensible, no lo entendía yo porque era un niño, pero bueno, en fin. Está bien, es válido, es válido. Miren, ok, yo no, pero ¿por qué hacen eso? Okay. Mira, ¿cuántos años tenías tú cuando Bienvenidos? Posiblemente el despertar sexual del caballero, que suele suceder cerca de las 12 primaveras. Claro. Que beber, pero rap casi que fondo blanco. Que es cuando sale algo, porque uno se hace la paja antes, pero no sale nada, para que sepa. Biología. Eso es biología. Eso. Ok, yo... Ay, ¿por qué me hacen esto? Yo nunca me he hecho la paja viendo Voltea para que te enamores. Sí, pero por Elba Escobar, no somos onen. Tiene su cosa. No, no se equivoquen, por el va a queso. Como un queso señorial, pero queso en fin. Ok. Yo no, mira quién dice este. Yo nunca he pensado que la única razón por la que perseguí una carrera en los medios de comunicación es porque busco en el público un sentimiento de validación que no encuentro en mi vida. Oye, me quedé. Yo soy así filosófico, de huevo, huevo, y pácate, te lanzo una de esas. Pa, 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 pa. Aquí hay de todo, prepárense. Ok. Yo nunca me he buceado de retruque a Edgar Ramírez. Voy a beber hasta yo, ¿qué estás hablando? Por Edgar, por Edgar. Ok. Volviendo al tema de las cachetadas. Se desataron. Yo nunca he recibido una cachetada en la vida real. Yo nunca. No, yo sí. ¿Que las han pegado ustedes? Beban. Ah, pero ustedes se han entrado coñazo. No, me dieron una cachetada así equivocada, pero me la dieron. Coño, ¿pero qué? ¿Un peo de liceo? ¿Te caíste apuñalada saliendo del liceo? No, la hermana de una amiga mía que le iba a pegar la cachetada allí y me la dio a mí. Ah, ok. Está. Éramos chama. De retruque. ¿Y tú, María Antonieta? ¿Tú? Ah, claro. Peleando, peleando. Por cierto, no se vale cambiarme por la hermana sobria. ¿San Marico? Si yo voy al baño. No. Ya las vi bien. Ya las encontré las diferencias. Ok. Yo nunca he dicho la frase mosquita muerta en una novela o no. Beban. Nadie ha dicho mosquita muerta. Pero las novelas mayameras seguro, mi amor. Claro, vale. Yo nunca he recibido comentarios en mi Instagram por ser una MILF. Yo nunca he buscado en internet o preguntado a mis amigos qué significa MILF. Yo sí, porque la primera vez uno lo googlea. Oye, pero dame pausa. Ajá, ¿ves? Ajá. Ya, cálmate, Eduardo. Guárdate el huevo, Eduardo. ¿Qué es eso? Ok. Ah, tú no sabes esto, Sonia. Sí, María Antonieta lo pensó. Sonia, te explico. Cada cierto tiempo en este programa va a sonar esa chicharra que nos indica que nosotros y los que nos acompañan, porque ustedes deberían ser solidarios, coños de madre, y los que nos están viendo también, tenemos que tomarnos esto fondo blanco. ¿Eso es lo que significa? Se viene silla, tú estás lista para el picture. ¿Listo? Entonces tienes que darle los otros entonces a mejor ritmo para que no te pase lo de la chicharra. ¡Salud, muchachas! Viene el fondo blanco. ¡Epa! Y salud ustedes también. ¿Quién se va a lanzar el fondo blanco? Muy bien, ¡vamos!
Sonia en su mente que si maldita sea porque vine. No me explicaron bien esto. Epa, y yo sigo. Sigue el juego. Miren esta. Esta me parece muy específica. Yo nunca he causado furor en las redes sociales con una foto de traje de baño según el portal La Patilla. Coño, no me ha pasado. Y yo me tomo mis buenas fotos en traje de baño, pero no... Oye, pero es que tú pones una foto en traje de baño. Entonces, eso es lo que más like tiene. Claro, ¿por qué será? A mí se me ha lesionado el pulgar haciendo zoom. Y el zoom. ¡Calambre! ¿Qué? Horrible. Ay, todos tenemos de todo, niños. Yo nunca he besado apasionadamente a alguien con mal aliento en una novela, ¿o no? Dime a mí un que sea, te lo suplico. Fue Winsor. Mentira, no. Mentira. Ok. Pirro, yo estuve a punto una vez, pero sí. Pero te frenaste, te frenaste. Yo siempre revisaba que no me salía en el guión, se besa apasionadamente. Yo siempre le decía a alguien, ay, ¿cómo hago? Le voy a repartir caramelito. Ya sabe quién es. Claro. Que lo diga. ¡Que lo diga! ¡Que! ¡Fue ella, no fue yo! ¡Tú empezaste! No, porque hay que respetar ese... De los ausentes no se habla. Es verdad. Pero igual, coño, tu madre, colgate ahí el actor que sea. Piénselo bien. Ok. Yo nunca he besado a un actor por actuación y luego he pensado, coño, pero esto estuvo rico. No, pero sí pasa. O sea, he tenido buenos besos, pero no me ha pasado que... Que quisiera besar después. ¿No? Ah, pero has tenido besos ricos. Pero ese sí lo puedes decir. Alguien que bese rico como actor. Alguien que bese bien en televisión. Yo, por ejemplo, que me he besado, que besa bien, Luis Jerónimo. Besa bien. ¡Uy! ¡Agarra, Manao! Luis Jerónimo besa bien, sí. Dime otro. Rafael Romero. Ok. Besa bien. Hey, fun fact, porque a él le encanta que se lo recuerden. Rafael Clodoberto Romero es su nombre real. ¿Clodoberto? Googlealo. Te lo juro. Eso no lo sabía. ¡Ay! Mira, me has dado un datazo. Salud, Rafael. Yo me odio tanto. Y dos mujeres de novela. ¿Sí? I know. En muchas novelas. Y se lo oculta, lo tiene oculto. No, Clodoberto, yo lo sé. Ya se rayó. Ok, pero besas rico según Sonia Villamizar, así que no, todo está sí, bien. Besa bien. Ya, porque eso a veces no hay gente. Sí, es que no me acuerdo más, pero ellos dos, me parece. Año, tanta lata que te has dado tu novela, que está tan, obviamente, ok. Yo nunca he estado en un proyecto en el que diga, coño, qué vaina tan mala, pero me quedo por los reales. ¿Quién no? Yo he tenido buena suerte. Yo nunca le he tenido. Quedaron en un chisme y que, dime. No, pero yo no puedo ir con ella para un concurso porque mira cómo me dice ella en la... No entiendo un pingo. Así y eso que son amigas. Coño, vale. Miren, yo nunca le he tenido queso a una persona que luego me entero que es chavista. Recuérdaselo al oído, si no te acuerdas. A tu sí. ¡Oh! Sí, recuérdamelo. Díselo al oído para ver si bebe. Pero él sí le dio queso, no importa si se lo agarró o no. ¿En qué tiempo? Mi primer matrimonio, 10 años. Y no, pero es que no importa. No, pero eso. No, okay. No es que le hayas agarrado, que te haya dado queso. ¡Ajá, no joda! Bebe por ese chavista, hermana. Muy bien. Ok, último. Para todos aquí. Yo nunca me he dado un piquito triple. Me lo tomé anticipado. Piquito triple en novela, ¿cuál es esa? Para buscarlo en YouTube. ¿En cuál? No, pero piquito de tres, así, de tres. No, tres piquitos, no, que hayan tres. Tres bocas. Bueno, esa es una tradición del programa, pero no les voy a poner presión ahorita. Vamos a seguir adelante. Bueno,
Bueno, porque está tu novia por ahí, porque a nosotras no nos importa. Es verdad, no, no me regañen. Ah, porque ustedes vinieron sin los maridos. Se me olvida la cosa. Ok. Se me olvida agarrar esto, chico. Llegó el momento, después del primer juego, de hacer otra tradición del programa. ¿Qué? Esa tradición es la primera pregunta shot de este programa. Llegó el momento de la primera pregunta shot. Así que nuestra querida y adorada Erika nos va a traer ahorita. Ella, acuérdate de ellas de vodka, porque si no las rascamos. Ay, Dios mío, ayúdame. Fíjense cómo funciona esto, muchachas. Yo les voy a hacer una pregunta, pero a una sola de ustedes. Esa persona, la que le haga la pregunta, va a tener que decidir si responder o si beberse el shot. Lo que pasa es que lo que decía esa persona lo hacemos todos. Si la persona responde, no pasa nada. Si no responde, bebemos todos. Todos. ¿Y saben por qué sí van a beber todos? ¿Por qué, Erika? Porque ya vienen las eriquitas. ¡Que salgan las eriquitas otra vez! ¡Eriquita! Eso va a pasar. Ahí viene Eriquita. Sí. Preparaos. Pam pam pararam pam 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 pararam pam 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 pararam pam 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 pararam pam 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 pam. Ok, mientras van todos agarrando su shot, muchachos, es importante, chicas, que sepan que después de cada juego tenemos que decidir quién ganó ese juego. Cuando a veces es muy subjetivo, como acaba de suceder, porque es algo en donde no hay un ganador claro, lo decide la figura más pura de este programa, que es quien nos rasca, y esa es Eriquita. Eriquita va a decir cuál de las dos ganó Yo Nunca. Erika, cuéntame. Bueno, ganó María Antonieta. ¡Ganó María Antonieta Duque, de una! ¿Por qué, Erika? Porque ella se vino entrenada y le ganó la chicharra. Es verdad, buena razón, es una buena razón porque le ganó la chicharra, está bien, está bien. Ahora sí, vamos con la primera pregunta shot del programa. La primera pregunta shot va dirigida a Sonia Villamizar. Sonia, ¿tendrás la oportunidad de responder la pregunta que te voy a hacer o de beberte el shot y seguimos adelante y te guardas esa respuesta? Lo hice así tan suave. Suavecito. Sonia Villamizar, ¿cuál es el peor actor o actriz con quien hayas compartido cámaras? Hay otro. ¿Sí? Hay otro. Te lo voy a tener que tomar. ¡Coño, que me han... ¡Ah, joda! ¡Epa! ¡Epa! Nosotros dos y todo el local. Tómense su vaina, muchacho. Sonia, está bien. Conserva tus amistades, Sonia. Conserva tus amistades. No, porque uno no tampoco es venir a rayar a la gente. Tampoco es que hay... Tampoco uno tiene que venir a rayar a la gente. Tampoco claro, así. Vale. No lo vas a dejar en la calle. Hay que... Por lo menos por ahora lo guardo. Muy bien, está bien, es válido y válido. Por ahora, a lo mejor termina el programa y lo dice. Por ahora, te tengo que llevar al estudio, rascarte el doble y te saco esa información. Sonic, qué marico, no te vuelvo a ver en mi vida. ¿Qué estás hablando? No vuelvo. Ok, miren, hablando ya sobre el tema de los besos, sobre los actores, ¿qué detalles hacen a un beso de novela un mal beso de novela? Cuando hay demasiada saliva. Ok. Saliva que no quieres, saliva que no quieres. Bueno, sí, o cuando la gente se pasa. Porque fíjate, un beso de novela es un beso de novela. Claro, que es como un piquito movedizo. Sí, exacto, y está todo trucado, está todo aquí para claro. Que parezca real. Si tú de verdad te besas, de verdad, no se ve bonito. Pero es se rico. Ve antiestético. Sí, pero como okay. La televisión es imagen, no se ve bonito. Es entonces verdad. La idea es que tú eso lo cuadres con una coreografía de cómo lo haces. Hay gente torpe que provoca... Ya va, entonces los besos de novela hasta se ensayan. No es que se ensaya, okay. Sino que ya tú lo sabes que hay como una manera de hacerlo. Y claro. Hay gente que lo hace muy bien, pues, ¿me entiendes? Y no claro. Tienes por qué tú ni siquiera decirle, hay gente que se puede propasar. Horrible cuando no conoces al actor y llegas y se propasa. Y dices, ¿cómo me pongo? Ah, porque eso no se habla, como lo vamos a hacer la ley. Claro, claro. Una sola vez, mi primer beso de novela fue con Víctor Cámara, estaba yo okay. Chiquita. Ok, Víctor Cámara, pecho peludo. Y él sí me dijo, el beso vas a ponerte así, porque...
ves mal. Primera, el único actor que me ha dicho cómo debo ponerme, los demás no. No, fíjate que a mí me pasó que el primer beso así apasionado, decía, ¿no? Porque yo era una tipa que me quería seducir al tipo para que me sacara de abajo. Tú siempre eres malo, tú siempre es malo. Era Henry Galué. Y ella era una chama que quería, tú sabes, surgir, y el tipo era el millonario y el malo, el todo era Henry Galué. Saludos a Henry, por cierto, de verdad, fue un excelente compañero. Entonces, me tocaba besarme con él, apasionado, y yo casi que seducirlo yo a él. Y entonces me decía todo el mundo, ¡ay, cuando te toque! Y yo no había besado nunca en televisión, y yo decía, ¿cómo le digo a Henry Galué? Mira, ¿cómo me vas a besar? Un tipo que ya tenía mucha experiencia, muchas claro. novelas. Porque siempre el queso, QFX. Y entonces, este hombre está quesuísimo. Entonces todo el mundo me decía, te va a meter la lengua hasta aquí. Te va no sé qué más. Y yo así, Dios mío. Pero mentira, epa, no, y hay actores metelengua. Sí los hay. ¡Ah! No me ha pasado, pero ustedes, compañeros, pero tipo así como, no, así, o locura. Hay gente que no. Mira, un día en mi casa me dijeron. Ah, pero en tu casa, ya son más ramucia. No, pero ya va, ya va. Eso es más ramucia tuya. En mi casa me dijeron, para ver, ¿cómo es el beso novela? Y no le gustó. ¿Pero quién? ¿El conserje del edificio? No entiendo la vaina. Mi esposo, o sea, que... me dijo que okay. la novela. Ah, claro. Y no le gustó porque me dijo que le había gustado. ¿No le gustó? No le gustó que eso, que lo hicieron porque a él le gustó el beso. Ah, ¿porque a él le gustó la vaina? Claro. Bueno, es que por bromas, que sea, hay un... Sí, hay algo. Porque eso es algo... Pero es que es diferente en la novela. Tú tienes los camarógrafos, tienes pero la gente. Por eso es algo que no entendemos los que no somos actores y no hemos estado en ese tipo de situación. Pero ¿cómo se maneja ese queso de escena sexual, ese queso de cosa erótica? Porque, ya va, les voy a decir una cosa a ustedes dos aquí, ya va. Ya no, va. De verdad que no, Manuel. Ustedes son unas respetadas damas de la República Bolivariana de Venezuela. Oye, pero, que te quedó lindo. Pero los hombres somos unos sádicos babosos. Es decir... Yo soy muy buen actor, pero el queso es queso, hermano. O sea, si hay ahí un hilito, una cosa, una cosita ahí medio vaporosita, ¿qué tal? Uno, goyo, no se emociona. No, pero tú te imaginas eso y que de repente el tipo está así, tú tienes una escena donde lo tienes que agarrar o es una escena de cama, porque las hay, y entonces estamos, bueno, cubiertos en algunos casos, y de repente tú ves que el tipo... No, qué vergüenza. No, pero eso ha pasado. A mí no me ha pasado. Pero han visto. ¿Han visto un boy? No, ¿han no visto? Me ha pasado. Es muy incómodo. No, es tengo amigas que me han contado que no puedo decir el nombre y me ha dicho, chama, no sabes lo que me pasó. El chamo boy scout, ¿por qué levantó senda carpa? Algo así. Coño, bueno, era un chiste para eso, porque es un chiste demasiado bienvenido. Falta Miguel Ángel Landa con el guión en la mano. No, de verdad que es difícil que te pase. ¿Nunca han visto una carpa en su vida actoral, entonces? Nunca. No, a mí no me ha pasado. Sería muy incómodo, de verdad. Me daría mucha cosa con el compañero. Pero yo siempre digo, si alguien viene un día y me tengo que dar un beso y me mete la lengua, lo paro la escena. Muy bien, me parece muy bien. Total, de coñazo. Total, paro, mira, ¿qué pasa? Tú me dijiste tus actores favoritos de cómo besan, pero María Antonieta no. No me parece justo. ¿Cómo besan? Es que no. Nos ha tocado casi siempre los mismos, ¿no? No sé. ¡Ay! Míralo, ella me quiere meter el paquete a mí. Rafael Romero. A Clodoberto, el pana Clodoberto. ¡Dilo, Clodo! ¡Dilo! Haroldo Betancourt. Ok. Haroldo besa bien. Simón muy Pestana. Bien. Ok, Simón Pestana. ¡Coño! No, Simón había que acomodar. No. El compañero. Ok. Que tiene su cosa, bueno, pero... No, claro, sí. Él tiene su enfermedad, pero... pero me... Ay, también. No, es buen compañero, de verdad, es buen compañero. Sí, es buen compañero. Ok, bueno. Rolando Padilla. Intenso. ¿Quién? Bueno. ¿Quién es intensísimo? Es intensito. Sí, Simón, claro, bueno. Eres intenso y tú lo sabes, te lo digo aquí, allá y a donde sea, tú lo sabes. Ah, joda, coño, tu madre, así está bien. Ok, voy con otro, ok. Pero es buen compañero. Miren, chamas, marica. Oye, chamo, oye, no, dime. Vamos a ponernos comadres noveleras y díganme okay. ¿Cuáles son sus novelas favoritas en las que ustedes no hayan estado? Otras, unas novelas. Pero venezolanas. Las que tú quieras. Ay, mira, yo, Corazón Salvaje, Café con Aroma de Mujer, La Juana. Calixto es un hombre listo que andaba por la sabana. Y de aquellas aventuras nacieron las niñas Juanas.
Llegamos, no. Y venezolana, mi vez, pero que claro, ahorita me va, se me va a caer la cédula, pero duro aquí. Maldita sea que esa información está en mi disco duro, la canción de las Juanas. Pues claro, ¿cómo no va a estar si veías a puras mujeres mostrando el lunarcito? Coño, claro, con el lunar en la nalga. En la nalga, eso se te olvida, okay. Mi amor. Otra. No, a mí, pero novelas venezolanas, yo quisiera estar en series, Merlín, las series españolas, La Casa de Papel, soñar, yo veo más allá. Ah, tú eres arrecha, marica. Muy bien. Ah, bueno, si es por eso, bueno, imagínate. Pero novelas y me gusta todas las que hizo Hilda Carrero en su momento, por eso te dije la cédula se me cae. Amazonas. Hubiese querido estar en las Amazonas, en el remake de las Amazonas, en todas. Muchachas, yo soy más o menos de como... La fea. No, yo soy de como Amantes de Luna Llena para acá. Que es burda lejos, no sean huevones. Fue hace rato, o sea, pero de más o menos... Ahí más o menos está mi Cosita mirada. Rica es una novela que me hubiese gustado. Uy. Pero la verdad es que las novelas que he estado, chévere. Pero hay novelas que sí, que yo digo, oye, me hubiese gustado estar ahí. A mí me parece, bueno, no estoy tan rascado, pero yo lo puedo decir. Vuelta para que te enamores, es una novela rechísima. ¡Arrechísima! Es una puta comedia. ¡Arrechísima! Es una comedia. Cualquier actriz o actor que no estuvo, diría que quería estar es ahí. Es una comedia brutal. Para que te enamores, mira, yo te voy a decir una cosa, de verdad. Es muy arrecha. Que me queden por dentro. Voltea para que te enamores. En YouTube, es en serio. No, de verdad. Véanla. Voltea para que te enamores. Es una novela que nos mandaron para las 10 de la noche. Mi amor, y era la que ganaba el rating. Les metí a Cebogue a todo el Totalmente. Mundo. Totalmente. Y es la primera novela donde yo he visto un tipo encorbatado que me dice, vi la novela, no sé qué cuánto. Deja ese tipo que estoy yo aquí. Porque tú sabes que la gente en Venezuela, los hombres y mucha gente... no reconoce que ve novela. Entonces dice, ay, tú eres la de la novela. Marica, no, soy yo. Yo iba pasando por la cocina. Y la muchacha la estaba viendo y la vi. Pero se sabía todo. Ay, yo era novelera. Ay, mija, pero tú en un minuto te lo aprendiste de memoria. ¿No ves novela? Yo soy novelerísima, ¿qué estás hablando? Mi amor, la novela forma parte de la idiosincrasia venezolana, ¿o no? Joda. La novela forma parte de la idiosincrasia venezolana, ¿sí o no? Claro. No, y la ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya Sonia va que sin fristalía, que si suelta como mochaja, yo. Ya me voy a la zapa alcalde. No, no te tocaba. Mira cómo. No van a fristalear, era jodiendo, no. Tranquila que la chicharrita va a sonar. No, ya, cálmate ya. Y esto te lo vas a tener que tomar. Miran, pero ajá. La chicharrita va, papito, mira, bebe. Sí, voy bien. Miran, pero sobre ese tema, sobre voltea para que te enamores rápidamente. ¿No será que tú estás tomando un esti? ¡Ey, vas a mezclar! ¡Date! No, no, voy a oler. A ver. Esto tiene ron, mami. Tú no tienes que... ninguna cosita por ahí rara, ¿no? Yo soy un drogadicto sano. Ron y marihuana, de ahí... ¡Pucha! Dale. Ah, ¿viste? Te lo dije. ¡Pucha! ¡Pucha! Te lo dije. Mira, ajá, pero sobre el tema rápidamente. Voltea para que tengamos porque soy fan, chama. Soy fan. Me encanta la novela, me encanta. Venevisión Plus. 3 de la mañana, 5 de la mañana, 2 del mediodía. Siempre está. Pascuita y Matilde, que fueron sus personajes, fueron como una especie de muy relevantes dentro de la novela y de hecho ustedes traspasaron eso incluso a las tablas, con una obra de teatro sí. Que jugaba con los mismos personajes y con la misma situación. Ellas se pelearon por un tipo, millennials de mierda, que no saben, no vieron Voltea para que te... Voltea para que te enamores, que es el nombre de la telenovela en la cual participaron. De Mónica Montañez. La pregunta es... De Mónica Montañez. La pregunta es... ¿Cuál es el consejo que ustedes le dan para las mujeres que se pelean por un hombre? En su experiencia dramatúrgica. Que no vale la pena, para nada. Son patéticas, no vale la pena quererse y a respetarse. Eso es lo que aprendimos de esto. Mira, primero mi amor, nosotras. Hombre es lo que hay. Aunque cada día hay menos, pero hay. No vale la pena que te pelees por ninguna trepatica ni nada de eso. Tú, mi amor, te tienes que querer a ti misma porque por ahí está otro que es el que te toca. O sea que si ese tipo no te o sea, no está contigo realmente porque sí, por honestidad, porque te quiere, porque mi amor, hay otro, sacúdelo. Sacúdelo, next. Mami, más huevo. Hay más. Hay mucho más. Tamaños, mira. Colores y todo. Tipos de temiga, perdón, qué horrible. Perdón, qué horrible. Perdón. Buen provecho a los que están cenando. ¿Qué dijiste? ¿Tipo No preguntes. Sonia, no preguntes. Ah, no. Sonia Villamizar, María Antonieta Duque. ¿Cuál ha sido, en su opinión,
su mejor y su peor telenovela y o u producción audiovisual. Tiempo. Que hemos estado... Solcita Príncipe ya, Azul. Mierda. ¿La mejor o la peor? La peorcita. Peor. La peor, coño. Coño, no me acuerdo cuál era. O sea, lo que pasa es que cuando hay trabajo, tú dices, bueno, qué chévere que estoy trabajando y agradeces y todo lo demás. Pero la verdad que esa telenovela, ¿no? Y lo digo públicamente y lo he dicho X. No te van a dar más novelas en Venevisión. Ya no hay novelas en Venevisión. No, ya se lo han dicho ellos mismos. No tiene nada que ver por la novela. Lo que pasa es que la novela tuvo como 5 escritores. Entonces fueron como 5 novelas dentro de la novela. Entonces, claro, la un historia, pasticho. No, sí. ¿Y la mejor, Sonia? ¿La mejor, la que más tripeas? Hay varias buenas, pero Voltea creo que es una novela que vale la pena destacar dentro de todas las demás. Pero hay varias novelas buenas que he hecho, gracias a Dios. Pero esta creo que vale la pena resaltar. Les digo un fun fact raro que ustedes no saben. ¿Qué? Nosotros los que hacemos esto de la comedia, chama, es una novela que nos tripeamos full. Decimos, esa vaina es una comedia, es muy arrecha. Es una comedia, pero es que decimos, mira, Mónica tiene la particularidad de manejar la cotidianidad de nuestra, pues, del venezolano. La gente se identifica. Y la gente y la clase media y todo eso lo maneja tan bien. Y a la mujer que... Y la han copiado, le hicieron afuera, pero nada que ver. Sí, y afuera los protagonistas no quedan juntos. Spoiler, de hace 15 años. La tuya, María Antonieta. La tuya. No, la verdad, estaban buenas novelas. No puedo, ay. Te lo juro. Te lo juro que estaban buenas novelas. No, mamá, te No, sí, te puedo hacer la lista y no estaban malas novelas. Fíjense cómo cambia la moneda. No, te lo diría, de verdad. No, es que tú no escuchaste, ¿verdad? Oye, no, diferente. He tenido malos personajes a lo mejor, pero buenas novelas. Mejor Voltea para que te enamores. Pero me ha tocado tomar. Sí, pucha, mira, te ganó María Sonia. Antonieta. Te ganó Sonia. Estoy pensando marico, en ti, güey, pucha. La vas a volver mierda, Eduardo. Así es este programa. No, es que es fondo blanco. No sea pinga. ¿Qué tal esta? ¿Me lo voy a meter a mí? Bebe, marica, bebe. Erika, control. Bebe, marica, bebe. ¡Oh, ya me tomé mi fondo blanco, papingo! Tráigale una agüita a María Antonieta, no vaya a ser que le dé una vaina. Estoy un pelo prendido, para que sepan. Que tome. María Antonieta Duque, sí, ahorita le damos agüita. María Antonieta Duque. No, que vaya poco a poco porque si no le toca completo. Claro, ese es el truco. Epa, y que ahorita podemos comer unos tequeños ya borrachos. Ay, sí, dame un tequeñito. Traigan pizza, que nunca como eso. Un tequeño. Mire, que traigan una vaina. ¡Samuel, trabaja, coño madre! Oye, dame de comer. ¿Dónde está Samuel? ¡Samuel! ¡Samuel, quiero pizza! Mira, dame una comidita, una cosa. Miren. Estoy cargando, entonces me toca pizza. ¿Cómo? Ok, ya va. ¿Te dijiste? Sonia. Por cierto, Sonia y María Antonieta tienen conductores designados. No importa que se vuelva mierda. Miren, ¿qué, además del billete, Sonia y María Antonieta, qué extrañan? Pues yo dejo el billete claro. Pero además del billete, ¿qué extrañan de la época fuerte de la televisión y las novelas en Venezuela? Además de ir a la guerra de los sexos todos los sábados. Muérete que yo amaba ir a la guerra. Sí, era porque te pagaban. Sí. ¡Coño, qué rico! Te divertían y te pagaban. A diferencia de este programa. No, mentira. Pero, no, sí te pagaba. Pero en la guerra yo me sentía como una niña. Amaba ir a la guerra de los sexos, aunque no me pagaran. Porque la guerra era jugar. Como y aparte te pagaban, qué rico. Y además me pagaban por jugar. Ay, era divino. O sea, extraño. Porque la de guerra verdad de los me sexos. Aprovechaba a los hombres y les damos y todo. No, ya no sabíamos todas las trampas, ¿te imaginas? Me encantaba. Todos los años que hemos ido a la guerra de los sexos. Claro, fueron a cuántas guerras de los sexos, como todas, 17. Estuve, no, más. Tampoco. Como mil. Anteayer cumplí 28 años de carrera artística. ¿Cuántos años tienes tú? 29. Me voy de aquí, me voy. No, quédense, muchachas. O sea, tu mamá. ¡Chinazo! Miren, que y ¿les resultó en algún momento de su carrera difícil interpretar a estos personajes bomba sexy? Yo nunca he interpretado bomba no, sexy. No, pero ya va, Sonia, no me jodas. Te voy a buscar una foto. Ya va, no.
Pero tú no eres bomba sexy, pero tú, o sea, tú no eras que si traje baño todo el día, pero tú eras malvada que da queso. Tú eras como la más. Claro. Tú eras como que le tengo arrechera, pero me la quiero agarrar. Sí, sí. Ella empezó como Miss. Malvada que da queso. Claro. Eres como mala, pero quiero que me lleve para la casa y me entra coñazo. Claro. Ay, no vas a saber, Sonia. Te vas a hacer la loca. Escuche, ya va, espérate. Pregunta, pregunta. ¿Qué más necesitas saber? No. Claro, porque era como, como mala, pero ajá. Vino que si mierda, cara, yo que si jódeme, coñétame la vida. Coñétame, quítame real, dame coñazos, apuñálame. Mátame. Ay, Dios mío. No sé, ya, ¿qué pregunta hice? Se me olvidó. ¿Cuál, en qué estaba? Bomba sexy. Cuando a ti te nombra el queso, se te olvida todo. No, y María Antonieta, tú sí, déjate vaya. Yo fui bomba sexy. No joda. ¿Qué? Claro. Tú salías más veces sin ropa que con ropa en Bienvenidos, María Antonieta. Me tocó, pero era, bueno, tenía 21, mi amor. Epa, y qué loco que esos traje baños corte alto ahora están de moda nuevo y dan queso. Otra vez. Ay, verdad. Uno se burlaba de esos trajes de baño. Claro, y uno no ve la vaina y que María Antonieta dando queso a finales a principios de los 90 y ahora del 2019. No, pero déjame decirte que yo me siento mejor ahora que cuando tenía 21, mi amor. Ojo, y ponme una de porque ahorita tiene experiencia. Pero mira, pero si fue difícil en algún momento, como ser siempre la bomba sexy, sí la chama que tal. Que... Sí fue porque mi papá es gocho, no es fácil, en mi casa nadie. Y a mí como que me llegó la oportunidad, no estaba en mis planes, yo quería empezar por novelas o dramáticos. No me arrepiento para nada, Miguel Ángel Landes siempre nos cuidó a todos. Y eso fue un exitazo internacional, una locura, bienvenidos, era una locura, claro. Totalmente, entonces, nunca nos hizo sentir incómodas para nada. Y el traje de baño cuando lo sacábamos era porque lo ameritaba el chiste. Que el chiste era una vaina súper doble sentido de una. Que si hay parado o sentado, incomprensible. Marico, yo lo hubiese partido como guionista, bienvenido. La hubiese escoñetado, poco billete en esa época, qué bola. Miren, sobre arquetipos de... Ajá, agüita. Ay, agüita para mí no. Agüita para Sonia también. Ahí viene tu agüita, para que sigas hablando paja, chica. Y un pequeñito. Ya viene por ahí. ¡Samuel, trabaja, portugués, coño, tu madre! ¡Pisa, oye, Samuel! Puro Erika. Samuel, ¿dónde estás? No, hombre, ven miren. Para acá inmediatamente. Miren, sobre, Samuel. Sobre arquetipos... ¡Samu! Sobre arquetipos de telenovela, está la mala, está la buena que es una gafa al principio y después agarra, la mala que matan, está el pobre, está el buen. ¿Cuál es el que ustedes más se disfrutaban interpretar? La mala. ¿Y tú has sido mala, María Antonieta? En Miami hice una novela de Alberto Gómez muy divertida porque son esos dramáticos que tú dices, qué mala, pero todo el mundo la ve, ¿sabes? Ah, ya dijo cuál era su novela mala. No, pero oíste, es verdad. Manuel, te contestó tarde lo de cuál es la novela mayamera, mala. La mayamera, te jodieron. Las novelas mayameras son así. Pero bueno, a mí me tocaba salir en traje de baño todo el tiempo también. Pero era mala. ¿Y siempre estabas en traje de baño? En Miami, todas las novelas que yo hice en Miami, casi todo era en la playa. Dime cuál era la novela y anótamela ahí, producción, para una investigación de campo. Una investigación de campo que tengo Ángel que hacer rebelde, más tarde. Ella siempre ha estado buena, Manuel. No, lo pongo en duda. No creas que no. Sí, sí, sí. No lo pongo en duda. Me gusta comer. Sí, sí, sí. Sonia. No, sí, sí, sí. Sonia, María Antonieta. No, sí, sí, sí. Sonia, se María Antonieta. Rascó, Sonia, se rascó. No, no me he rascado. Yo soy así, divertida. Sonia, María Antonieta. Sonia, llegó el momento de hacer el segundo juego de esto. ¡Mierda! ¡Mierda, para! Eso lo hace la obra. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Pero hazlo parada, hazlo ¿qué parada. ¿Qué es lo que te pasa, Manuel? Pero hazlo parada. Dale. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Qué es lo que hazlo te tú, pasa? Manuel. No. Samu, los pequeños. Samu. Pisa. Samu, los pequeños. Miren, cálmense. Bueno, uno tiene su elasticidad. No, Manuel. Se me paró, se me movió, que es distinto. Vamos a hacer un nuevo juego en este programa, Sonia y María Antonieta y Sonia. Este juego es un juego nuevo
que vamos a estrenar enfrente de ustedes el día de hoy para todos los que nos están viendo. Este juego se llama Bebeso. ¿Qué? Bebeso, bebeso, bebeso. Bebeso. Bebeso, bebeso. ¿Cómo funciona el siguiente juego? Aquí yo tengo, ustedes lo van a ver, ellas no. Yo tengo, miren, párenme bola, están borrachas ya. Para bolas y de todo te estoy parando. ¿Qué bola? En portada sí le paran bolas a la vaina, ¿no? Aquí no, porque esto es YouTube. Manuel, te paro bolas, dime. Vale. Miren, ok. Fíjense. Ve a Manuel, no le ponga bravo, mijo, que es lo que quiere. Miren, aquí en este, en estas cosas que yo tengo acá, están los rostros de dos actores famosos. Yo se los voy a enseñar con rapidez y ustedes van a tener 30 segundos para decidir a cuál de los dos besa cada una. En 30 segundos se tienen que poner de acuerdo para ver cuál besa a cuál. Si no se ponen de acuerdo, tienen que beberse una tapita cada una. Pero, ustedes tienen que justificar su decisión. Si su justificación no tiene como mucha lógica, igual tienen que beber. Entonces, les enseño esto. Tienen 30 segundos para decidir cómo se los dividen, quién besa a quién, y vemos qué pasa. ¿Les parece? Ok, vamos a comenzar. Vamos con los dos primero. Que no, déjame ver, yo no sé quiénes son. Ok, sí, estamos en orden. Muy bien, coño, qué huevo. Ok, perfecto. Voy con los primeros. Vamos. Uno, dos, tres. Aquí vemos a Fernando Carrillo y a Luciano Alexandro. A Luciano. 30 segundos para ponerse de acuerdo. A Luciano. A Luciano. No, no sé qué van a hacer. Tienen 30 segundos para ponerse de acuerdo. Ah, coño. 30, cuéntanos, Erika. Tienen 30 segundos. A Luciano, coño. Ay, tan bello. Ella cede, ella es buena. Ok, ok. A mi Luchi. Ahora. Justifiquen por qué Sonia eligió a Luciano y por qué María Antonieta eligió a Fernando. Justificación. Bueno, la verdad, yo quise complacerla para... para tomarte la tapita. A mí me gustan grandecitos, entonces él es más grande que Luciano, es la verdad. Ok, Sonia. ¿Qué es lo que te gusta grandecito, María Antonieta? Bueno, eso está tu respuesta. ¿Cómo, cómo? Ella dice, me gustan grandecitos. Le digo, ¿qué es lo que te gusta grandecito? Ah, no, caramba. Bueno, Clara. Por eso... No, ¿y tú, Sonia? ¿Por qué Luciano? Bueno, Luciano, porque lo conozco. ¡Coño, vale, uno pequeñito! ¡Uno pequeño! Gracias, Samu. Bueno, Luciano, porque primero que lo conozco, está bellísimo, hermosísimo, bello, guapísimo. Todas lo quieren besar. Hay días que no lo quieren besar. Ok, todas. Ok. Pero, además de eso, es un caballero, es un tipazo. Es un tipazo y a mí los hombres no solamente me gustan por el físico, sino por lo que tienen adentro. ¡Ay! ¡Ah! No. ¡Otro chinazo! No, por lo que son. O sea, me inspira lo que son como persona. Okay, lo que pueden dar. Entonces, Sonia Luciano. Sí, es Luciano, sí. Luciano. Luciano D'Alessandro. Y María Antonieta. No, yo no he trabajado nunca. Aparte que me gusta italiano, me gusta picolitano. Ok, ya justificaron. Erika, ¿qué consideras de estas justificaciones? Bueno, me parece que están... No, está Erika. Raro, está Erika, raro. Tú también quisieras hace falta un poquito más. Claro. Yo siento que María Antonieta salió jodida aquí. Sí, sí. María Antonieta, tapita para ti, tapita, porque perdiste, tapita. Al contrario, fui fiel. No, perdiste, ganó. ¿Viste cómo funciona? Y por culpa de Fernando voy a tomar tapita. Te jodió Sonia, claro, la bebe. Te jodió Sonia. Bebe una tapita, tú sola. Tú tenías que decir que cuando viste a Fernando en el caballo. Ok, ok, tapita, una tapita, ok. Bueno, okay. Vienen otros dos, lo mismo. O sea, no puedo tequeño todavía. Bebe, come tequeño, cómete. Pequeño break. Pequeño. Maridia, está caliente. Tan bueno. Recomiendo este tequeño. Buenísimo. Como lo que sintió Sonia con Luciano Alessandro, un huevito así. Recomiendo este tequeño, está bueno. Publicidad. Miren, esto es jodido. Yo tengo brackets, weón. Esto es un peo. ¿Todo bien? Mira, tequeño break, coman. No, tranquilo, tú dale. Ok, mientras se comen el tequeño, voy con las siguientes. 30 segundos para decidir qué hacen con cada uno de ellos, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué hacen?
¿Qué hacer? Oh, mentira, ¿quién besa a quién? 30 segundos para decirse. Y su justificación, si no es muy buena, como María Antonieta, que la jodiste con el chavista. Tienen que beber. Ok, voy. Uno, dos, tres. Aquí vemos. Aquí vemos a Víctor Cámara y a Carlos Mata. Mira, yo a Víctor ya lo besé. Ok. Ok. Muy bien. Carlos Mata. Yo creo que todavía despierta, ¿verdad? Todas las mujeres nos despierta. ¡Wow! Un tipazo. He tenido la oportunidad de trabajar con él en teatro, en televisión. Y creo que son de los hombres que todavía hoy en día despierta un morbo. Dígame que no. ¿Verdad que sí? Sí, claro, bello, claro. Bello. ¿Quién da más que eso? ¿Quién da más que eso? ¿Chino mira, o yo, Carlos Mata? Carlos Mata. Mira, yo los hubiese besado a los dos. Primero porque Víctor ha sido el galán de galanes de la televisión venezolana y es un tipo que a su edad, de verdad, yo me quedo loca como se mantiene de bien, estupendo. Es un caballero, es un bello. Yo sé que aquí me van a fregar a mí, porque como ya fregaron a Marianto, aunque yo diga lo que diga, yo voy a salir fregada. No importa, Víctor, yo te beso. Muy bien, muy bien. Erika, ¿qué opinas de esta justificación, Erika? Están perfectas, perfectas. Con el morbo, perfecto. Ah, ahora Sonia no toma. Oye, ¿vieron, Erika? ¿Vieron? Nadie bebe. Erika, me callaste la boca. Por tu, mi callada de boca, tomo un poco. Te hago un programa justo. Y se justificaron bien. Viene otra, viene otro paro. Un pequeño. Erika, te mereces una mordida pequeña. Ok. Vamos con otros dos actores, influencers, personalidades, famosos, gente de la televisión nacional. ¿Están preparados? Cómete ese tequeño, Sonia. Yo señalo, papito. A ver. Ok, ahora sí. Ok, voy con otros dos. 30 segundos para decidir. Si no deciden, tiene que pasar algo. Siento que este le va a costar un poquito. No sé por qué siento que va a ser difícil. Uno, dos, tres. No, ni que estuviera bueno. Nada más que decir. Ya se está viendo para allá. Dos más, tenme dos más. Coño, qué buen juego. Qué buen juego, lo vamos a hacer más. Ah, aquí están, ok, dos más. Dos más. Ay, no, los vieron, no quiero. Oye, ok. Este pequeño. Ese es un culito mío. Pero si me agarras el culito, no tengo peo. Yo no me voy a comer tu culito, Manuel. Ok. No. Coño, es como... Es muy flaco. Es un pene chimbo, porque es muy flaco y muy largo. No subestime los penes flacos. Primera vez que veo un tequeño. Es que Sonia... No, te digo, no subestime. Sonia. Porque a veces la gente, ay, que es así, que es así, que es así. ¿Cómo tú sabes que la Guaira es lejos? Sonia. Bueno, porque no importa a veces... sino cómo tú usas tus recursos. Okay. Es verdad, aprendan, okay. Chicos. Lo que pasa, Sonia, es que yo soy eso más... Eso lo dice uno a mi edad. No, de verdad, aprendan, niñito. Lo que ven este programa, millennials, en sí, aprendan. Mira, no importa, Sonia. Lo importante, no te dejes llevar por las dimensiones. Lo importante es cómo aprovecha los recursos y los usa. That's it, es todo. Game over. Next. Lo que pasa es que yo soy... Hombre, no se la den. Ay, sí, ay, sí. No, papito, cero. No importa ese bastón. ¿Sabes qué usas? ¿Cómo lo usas? Aplausos para Sonia Villamizar. Next. Lo que pasa, Sonia, es que yo soy de lo que se conoce huevo con botica. Que es chiquito pero ancho. Debe ser creativo. Claro, no, es como así. Es como, mi huevo es así. Hongo, tipo hongo. Bueno, ok, voy con otros dos. Ah, no te gusta, ¿no?
El temita. No, sí. Pero no, ey, ey. No me puedo sacar el huevo enfrente de todo Pispa, o sea. No, bueno, ese es problema tuyo. No lo voy a hacer. Aquí no. Nadie te lo impide. No, no, no. Miren. Voy con otros dos. 30 segundos para decir. Sonia, María Antonieta. Mérica, Sonia está divina ya. ¿Qué, Manuel? Voy con otros dos, voy con otros dos. Un. Oh, ¡mierda! ¡I'm fine! ¿Cuándo vas a ver tú eso en portadas, huevón? Eso lo ves en el teatro, cuando estemos en la obra. Vaya a la obra para que vean eso y a María Antonieta. Bueno, yo no te voy a decir lo que hago en la obra porque lo voy a dejar para allá para que todos vayan. Ok, dos más, muchachas. Ya saben cómo funciona. Voy con uno, dos, tres. ¡Ay, Lulu, Jerónimo! No, dame a Ricardo, dame a Ricardo. Dame a Ricardo. Ricardo Álamo. Yo no voy a decir nada, pero qué linda amistad. No voy a caer en detalles, pero qué bonita amistad. Ok, justifiquen su respuesta. Yo no me meto en este peo, justifiquen su respuesta. Yo lo beso ya. No, pero justifica, Sonia, no seas marica. Yo te beso, Ricardo, porque tú eres mi Chayanne venezolano. Tú, María Anto, pero el micrófono. Pues, él es mi Bolívar. ¡Eso! Ay, yo creo que perdí, ¿no? No, pero... El que está de moda. ¿Qué dice Riquita? Ricardo, aunque pierda. Está perfecto. Tú vales la pena. Perfecto, dice Riquita. Muy justificado, bien. Justificado, perfecto, perfecto. Ok, queda uno solo, muchachas, el último. Queda el último solo. Ay, ok, no uno para... más. Ajá. Uno más. Uno más, tienen que decidir y se acaba este juego. ¿Les parece? Me va a tocar tapa, ¿no? No lo sé, Sonia, lo decías tú. Uno, dos, tres. Ok, 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 ok. Esto fue rápido. Chino y Nacho. Mira, yo beso a Chino. Sonia. Porque Chino, primero que es bello, número uno. Primero que es gente, lo conocí. Trabajé con él en una película. No, 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 no me refiero a él, yo estoy hablando de Chino. Es gente, lo conocí en una película. Es un tipo cariñoso, un trabajador, un echado para adelante, es hijo único, está pendiente de su familia. Aparte de eso, a mí me da mucha rabia porque la gente quiere desacreditar a Chino cuando se separó Chino y Nacho. No. Y Chino es un tipazo. Y como es un tipazo, no solamente que está bueno por fuera, sino que es un tipazo, yo lo beso a Chino. Aparte, aparte. ¡Viva Chino! Pero te voy a decir una vaina, Sonia. Chino, es verdad todo lo que dices. Y es tan bueno que debe tener un secreto tan oscuro y cochino. Sonio. Es bueno que tenga secretos oscuros y cochinos porque no, eso lo hace interesante. Chino, mira, Love Sonia. You, Chino. Sonia, Chino es que si se quema cigarros en los pezones. Que se los queme. Chino, es más, Chino guarda todas las uñas que se corta en una bolsa y la guarda en el cuarto. No importa que se las guarde, lo hace más Chino. Mi amor, y listo. Conoce mi colección de uñas. Mierda, horrible. No, Chino okay. Es cuchi. Él es cuchi. Okay. ¿Y María Antonio? A mí, la verdad, tan bellos no me gustan. A mí me gustan bella, yo siempre lo digo. A mí me gustan así. Y creo, no, yo creo que es un tipo que han juzgado. Yo creo que es un tipo que hoy ha dado la cara por Venezuela y un día hace una cosa y somos los venezolanos así. Eso es lo que pasa. Él también da la cara por Venezuela. Este también. Chino da la cara por Venezuela, pero no se ufana de eso. No, pero aquí no vamos a entrar en política porque esto no tiene, pero sí les marico, digo marico, van a separar a Chino y Nacho otra vez. No, para nada. Otra vez, marico, para casi nada. Casi que lo juntamos en Cúcuta y ustedes lo van aquí a joder la vaina. No, tú sabes que Nacho ganó mis respetos cuando en Cúcuta le dijo a Chino, ven a casar conmigo, Chino. Cuando le dijo, ganó mis respetos Nacho, porque hay un momento que yo estuve un poquito brava con Nacho. Chino y Nacho. Chino y Nacho, dense un piquito y póngalo en Instagram. No, pero es verdad, los venezolanos somos así. Vamos hoy a unirlo. Bien y mañana lo criticamos y una mierda es. No, vamos a unirlo. No. Es más, no. Besa a Chino y yo beso a Nacho. Pero igual, maravilloso, Chino, maravilloso, yo te beso maravilloso. Más a ti porque Chino
You are my Chinese Venezolano. My Venezuelan Chinese Chino. My Chino. Erika. Lomo Nacho. Erika, ¿qué consideras tú de estas respuestas de nuestras invitadas? Considero que están súper bien. Muy bien, Erika, le gusta Chino. Este es un programa oye, serio. Oye, oye, pero ahora yo sugiero algo a ver qué les parece a ustedes. Tiene que tomar ella si nuestras respuestas están chéveres, ¿verdad? Ya va. Y yo opino que Erika se va a tomar las tres tapitas que quedaron. Muy las tres. Bien. Erika, Erika. Las Erika, tres. Erika. Las tres. María Antonieta. Erika tapita, no va, te va, va a dar más agua. Eriquita, tú no sí me puedes. Das agua. No puede ir en contra de quien te da de comer. Erika no te va a dar más agua. Perdón, me quedé la cosa. Ok. Next. Oficialmente se ha acabado el segundo juego del programa. Nuevo juego que se llama Bebeso. Ahora falta saber. Me voy a comer quién tu es, culito. Come, no, mi culito es este. Pero ya va, déjenme cumplir este deseo. Que alguien coma mi culito, por favor. María Antonieta. No, pero yo en la boca, no seas marica. ¿Y yo me comí el culito de quién? Yo veía bienvenido, muchachos. Joda. Esta noche cuando duerma. Okay. Miren, ok. Nos falta saber quién es la ganadora de este juego, porque todos los juegos tienen una ganadora. La primera fue, ya se me olvidó porque estoy rascado. María Antonieta. María Antonieta ganó el primer juego. ¿Quién gana este juego, Erika? Sonia. ¡Gana Sonia Villamizar! ¿Por qué gana Sonia Villamizar? Por no eso. No hay más nada que decir. Por eso gana Sonia. Okay. Quiero aclararles que la próxima vez que me vean levantar la pierna van a tener que pagar la entrada al teatro. Sorry. Sonia, María Antonieta. Incluyéndote, Manuel. Manuel Ángel. Oye, Manuel, tú no nos has ido a ver al teatro. ¿Verdad? Invítenme, yo llego. Yo pregunto, ¿fue Manuel? Me mira, dice, salimos no. En bikini en el teatro. Salimos en bikini. Vayan todos cuando nos toque la obra, pendientes. Mira, es la esposa y la amante que no que vaya, le cae con el público. ¿Qué tal? No da queso, no da queso, claro que no. Ok, Sonia, María Antonieta, llegó el momento, un momento muy especial en este programa, un momento que le tenemos demasiado cariño, un momento súper cool. No, yo creo que a ustedes les va a gustar, no me mires con esa cara, Sonia. Porque llegó el momento, ¿sabes de hacer qué? El primer pipi break de este programa. Todos ustedes, mientras nosotros vamos al baño, se van a quedar también con algo, con buena música. Les voy a presentar no solo a mi convive, no solo a mi pana, sino un caballero que tiene años trabajando en la música nacional, sobre todo metido en el mundo del hip hop, del rap nacional. Ha trabajado con todos los artistas que se puedan imaginar, desde Guerrilla Seca hasta Cuarto Poder, pasando por todos los que le pasen en este momento por la cabeza. Me complace muchísimo dejarlo con la música mientras yo voy a hacer pipí de mi compadre, el señor QFX en los platos. Siéntense, malditos borrachos, no joda, todo el mundo. ¡Salud! Con la
izquierda para que... No, no, con la derecha para que no se repita. Con la derecha. Para que no se repita. La derecha para que la izquierda no vuelva. Chicharrero. Marico, acabamos de volver del programa. Óyeme que la chicharra. Ah, pero María Antonieta, marico, pero... Yo tú le diste de una. ¿Ah? Óyeme que la chicharra está sonando y toca tomate todo. Óyeme que la chicharra suena y hay que tomarse el trago. Sonia puede convertirse fácil en una de las mejores invitadas de este programa. Sí. What does it mean? What does it mean? Yo creo que cuando los tragos me están haciendo efecto, empiezo a hablar un inglés raro. Sonia, María Antonieta. Hola, Sonia, María Antonieta. Te vi rascado. María Antonieta casi que le gana a Rebeca con los stories. Dime. Dime, Manuel, ¿qué es lo que quieres preguntar, chico? Ajá, ¿cómo era? ¿Qué más? ¿Todo bien? Todo chévere, ¿tú? Muy bien, Manuel. ¿Cuánto fue la última vez que hiciste Chucky? ¿En serio? Pero nos toca a nosotros. Ay, así que anoche. No. Ay, hace una hora. No, esta mañana, coño, tu madre. ¡Agarra! De verdad, Manuel. Perdona que me esté escuchando y esté pasando pena ahorita en este local, pero pasó. Lástima que eso no se pueda comprobar, señores y señoras. Miren. Porque de comprobarse, miren, ustedes dos. Se tendría que tomar el trago completo. Ustedes dos. ¿Consumen hoy día televisión nacional, María Antonieta y Sonia? La verdad, no. 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 ¿Ustedes no ven TVS en la mañana? No puede ser. La verdad, yo no prendo la televisión. O sea, no me vas a decir que me vas a hacer beber fondo blanco por eso. Es verdad, yo no veo televisión. Porque no. Deberíamos ver televisión porque trabajamos en esto, pero yo me despierto. ¿Pero qué hay en la televisión? Ya no prendo la televisión. Nothing. Esperemos que se pueda prender la televisión, okay. ¿Verdad? Es verdad, es verdad. La esperanza, miren, es que tengamos mucha televisión, mucha producción, muchos programas como el tuyo. Ojalá. En horarios late night, una cosa no, tarde. No, yo estoy bueno, después de las 11, mami. Oye, ¿quién sabe que el tuyo termine en Venevisión? Claro, amén. Upa. Amén de que podamos tener muchas producciones. Mira, venezolanas. Cisneros, me vas a tener que dar culo. Ya me jodí. Creo que en este momento... Se cerraron mis chances de entrar en Venevisión justo en este momento. Ya no. Uno no puede hacer eso, Manuel, te aconsejo, mi vida, eres muy joven aún. Ok. No puedes dejarte llevar por arrebato, okay. Manuel. Ok. Debes controlarte. Controla tus impulsos, Manuel. Ahora bien, portadas es una mierda. Manuel. Mentira, controla invíteme. Tus impulsos. Uno nunca sabe dónde va no, a terminar. No, epa, no, epa. Diga tu signo, ¿qué signo eres tú? Mira, Sonia quiere trabajar. El otro... Le va a quitar el trabajo. Mira, el signo sagitario. No, tenemos caricato. Un sagitario. Está haciendo un sagitario. Ay, no me digas que tú eres como el difunto. Es que si no de unos impulsos que bota gente. Entonces tú dices cosas de los programas. Mira. Manuel, controla tus impulsos. Nunca sabes dónde vas a terminar, Manuel. Sonia es Andrea Caricato ya. Está Andrea Caricato. Bueno, se metió en pedo. No, Manuel, you never know. Because... Manuel, okay. Como estamos en un momento difícil en el país, uno tiene que hacer de todo. Entonces puede ser Andrea Caricato, con todo el respeto de Andrea, no le llego ni a los tobillos, en los astros. No sé en otras cosas, pero en los astros no. Con tu permiso, Hermes Ramírez. Hermes Ramírez, o lo que tú quieras, Manuel, pero controla tus impulsos. Mira, pero... Manuel, me va a tomar un trago, aunque no me toque penitencia. Coño, Sonia está chévere para llevarse la rumbía justo ahora. Óyeme, que yo rumbeo que te quedas loco. Porque a pesar de que no soy milenia, pero cualquier milenio no se me mediría. Sonia, déjalo hablar. Tú sabes que Sonia no me deja hablar a mí en las entrevistas. Y ahora tengo que decirlo públicamente, no es a mí nada más, a Manuel no lo deja hablar. En mi casa no me van a decir, Sonia no te dejó hablar, Sonia Manuel. No dejó hablar. Mire, ya va, esta vaina es mi programa, es verdad. Sonia, María Antonieta, ¿qué tan amigas son ustedes dos? Muy amigas. Muy amigas. Estaba probando para decir arrecho. Muy amigas, demasiado amigas. Pero eres arrecho, Manuel, me gusta si la generación arrecha. Deja que me da queso, escucha. Ella es muy amiga mía. Demasiado amigas. Sí. Piquito de amistad.
Piquito de Amistad. Si tú lo que quieres es una cosa para tú tripearte, una elevación de aquel miembro que puede ser tu trípode o tu mocho, o este el tamaño de este vaso, pero gordo. Manuel, you have to pay, you have to pay, you have to pay, 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 you have to pay, you have to pay, you have to pay, pay, pay. Porque gratis, gratis, Manuel. Tú no vas a tener la elevación. Que conste que yo no le dije prepago a nadie. No, prepago no, Manuel. No, nadie. Espérate, un momentico, Manuel. O sea, ¿a ti te gusta gratiñanga? I'm so sorry gratis. For you, no, Manuel. No, pero te puedo brindar you unos pequeños pispas. Yo a tu pay. Coño, mira. Pay, pay. Te da un poco de vodka y unos pequeños. ¿Qué más quieres? Lo que me hace dudar es que aquí todo el mundo ha pagado en alguna vez por algo, porque ellos entienden perfecto you have to pay. Miren, Sonia, Manuel. María Antonieta. Ok, ya. Sorry, Manuel, te dejo hablar. Sobre hablar. Primero que nada, tienen las dos la pintura de labio corrida y me da queso. Punto uno. Entonces, quítense esa vaina porque no voy a poder seguir el programa. Manuel, como este programa a partir de menos ahora... Menos mal lo grabaste. No, un momentico. Este programa a partir de hoy va a tener muchos patrocinantes. Entonces, Manuel, luego hablamos del negocio. Espérate. Dale, plomo, no hay problema. Ahora no se movió, ahora sí se paró. Ahora sí es en serio, ya no hay pedo. Miren, ya va. Sonia Maretonita, sus programas favoritos en la historia de la televisión nacional. Tiempo. Aquí no hay quien viva. Ya. María Antonieta, si no me equivoco, esa es una serie española. No, Venezuela. Televisión Nacional. Bueno, tú me dijiste la guerra de los sexos. No, Televisión Nacional. La guerra de los sexos, Sonia. No, sí, me gustaba. Bienvenido. No, pero que les guste, que a ustedes les guste. Bienvenido. El que hacía Gilberto. Bienvenido. El de Topollillo. Se vio en muchos países. Se me cae la cédula. ¿Cuál, Sonia? El que hacía Gilberto de... ¿Cuánto vale el show? No, chicos, ese es Guillermo Fantástico, Gonzalo Rolo de Vigo. Bueno, pero es un Gilberto. No, Gilberto Correa. Es de Topollillo, de fiesta con Benevisión, me gustaba. Sé que se me cayó la cédula, pero ¿y qué importa? Es bueno recordar, niños. Miren. Ey, yo soy del Mega Macho para acá, yo no sé qué están hablando ustedes. No. ¿Otro punto? Programa. Mira, se vio en 19 países, bienvenidos. Para no, que ¿tú no sabes qué programa me gustaba? Uno que hacía Nelson Bustamante en Radio Caracas Televisión. Atrévete a soñar. Me gustaba. Atrévete a soñar. Claro, de bola. Era lindo. Y uno de los niños. Él hacía uno de los niños que me gustaba. Que era muy cómico. El de, hay que oír a los niños. Atrévete a soñar era muy cómico porque Nelson Bustamante de repente era que sí. ¡Sorpresa! ¡Te curamos el cáncer! Arrechísimo. Y de repente, ¡sorpresa! Conocí a Norquis. Y que... No es lo mismo, Nelson. Una vaina es curar el cáncer, otra cosa es conocer a Norquis. Está raro este programa. Pero era bueno. ¡Ey, Sajol era recho! Este me gusta a mí, este es mi favorito mío. ¿Cuál? Marico, diente por diente, ¿se acuerdan? De Erika. Arrechísimo, marico. Era muy bueno. No, oye, es que voy a tirar la cédula, pero duro. ¿Qué importa? Dilo, Sonia, dilo. Siento que cuando empiezo como a hablar inglés mezclado, como botorro, algo así, uno que hacía Doris bueno. Coño, para que nadie se acuerda de eso. Claro, ese programa era buenísimo. Tú no habías nacido. No, yo lo veía y era súper. Era de concurso, duró chévere. Poco, pero era rechísimo. ¿Cuál? Okay. ¿Tú te acuerdas? Yo soy de que quiere la gente para acá con Maite Delgado. ¿Qué quiere la gente? Sonia, María Antonieta, estamos cerca de llegar al último juego del programa, pero antes les quería hacer una pregunta clásica de este programa. Sonia, María Antonieta, ¿cuál es la persona más famosa que tienen en su WhatsApp? Tiempo. Viviana Givelli, creo. Ok, Viviana Givelli es válido. Viviana Givelli es válido. Aparte, el culo de Viviana, legendario. O sea, yo trabajo en Unión Radio. Hay un camerino para el culo de Viviana. Es increíble. Pero para el talento debe haber otro. Que Viviana es arrechísima. Yo pensé que la estabas lanzando y me cagué. ¡Qué mierda! No, Viviana es un... Viviana es increíble, ok. Yo tengo a Edgar Ramírez. Edgar Ramírez.
María Antonieta, mándale ya un selfie a Edgar Ramírez. ¡Sáculo! ¡Ese es lo padre! Muy bien. ¡Ese es lo padre! Marico, un selfie a Cacique, qué emoción. Pero con todos ellos, cuando volteas, vente, Sonia, para todos, para todos. Yo tengo a Gladys Ibarra también. O sea, te tengo varios. Yo tengo... No quería decir que tenía a Brad... ¡Me rasqué! ¡Me rasqué! Tú grabaste eso, GoPro. GoPro. Alfredo. Oye. Vamos a repetir. Ok. No, Sonia. María Antonieta, una pregunta más. Viviana Cacique, está bien. Salí fea, vamos a repetir. María Antonieta salió Manuel, feo. Lo peor que puedo hacer. Escúchame este consejo que te voy a dar. No sé si ya te pasó. Ya no tengo. ¡Ey! Es para Cacique, no seas marico. Manuel. Sonia. Me queda Mónica. No, déjame decirte una cosa. Dímela ya. Un consejo, no sé si ya te pasó. Pero mírame los ojos. Te miro a los ojos, Manuel. Y cuando te veo, no sé qué hacer. Me siento un poco confundida. Manuel, ¿qué hago? Manuel. Sonia. Manuel, por favor, soy una mujer casada. Manuel, no me hagas esto, no quiero. Sonia, yo. Manuel, ya. Sé que tienes novia. Sé que me usaste, Manuel. Sonia, tú y sé yo... Sé que podemos... me viste MILF y me usaste. Podemos perrear hasta abajo como no has perreado en años, Sonia. ¿Quién dice? Sonia, ¿tú has escuchado la expresión pega la cuca al piso? Mi amor, estabas tú chiquito. Sonia, yo no tengo cuca, pero peguemos la cuca al piso. Mi amor, dime algo nuevo que yo no sepa. Perdí. ¿Tú sabes cuál es la diferencia de tener tu edad y la mía? Dímela ya. Que a mí ya no me importa un pingo. Tú serás irreverente, pero a mí ya no me importa un pingo nada. O sea, uno está en la edad en que... ¿Qué importa? ¿En qué te importa? En cambio, él está en la edad de la irreverencia, pero que sí importa. Sonia, okay, María Antonieta. Solamente te quiero decir eso. Nunca cuando unas mujeres en grupo te pidan fotos, coño, dile, no puedo ahorita porque me estoy apurado. Porque nunca la foto va a ser perfecta. Ay, dame otra. No quedé bien. Yo me reí. Yo quedé con los ojos cerrados. No, yo quedé corta. Yo quedé flaca. No, pero esta foto era internacional. Y si entra de baño, olvídate. Peor. No, salí gorda, salí flácida, salí no sé qué. Salí con los ojos mirando al cielo. Salí. No, pero hay un filtro buenísimo. Después le digo cuál, chicas. ¿Cuál es? A mí me gusta Buenos Aires. Buenos Aires es del carajo. ¿Qué sé? Buenos Aires es... Y Jakarta es arrechísimo, perdón. Okay, Sonia, Manuel. María Antonieta, una pregunta normal. Sí, porque las embalas de más recio no. No, Sonia, una duda que tengo. ¿Cómo funciona el internet? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo funciona? O sea, ¿es un cable que está pegado a la pared, es un satélite, hay un ratoncito que está dándole vueltas a una rueda así como un hámster? ¿Cómo funciona satélite, el internet? ¿No? Ah, no sé, yo todo lo busco por internet. Me duele la cabeza, busco por internet. Tengo tal vano, busco por internet. Pero, ¿qué he pensado ¿y cómo en eso? Funciona eso? Te voy a decir una pregunta, te voy a decir una respuesta que me dieron a mí en Chica 2001. No me importa. Cuando a ti te hagan una pregunta media extraña, tú dile a la persona que te la haga, por ejemplo, esa, te dice, ¿en qué sentido? Entonces tú le pasas la pelota a aquel. Sonia, pudiste ser Miss. Increíble. Ella fue Miss. Oye, por eso empezó. Yo estuve en Chica 2001 y ahí me dijeron eso. Ya va, pero no es por nada. Pero Chica 2001 no es lo mismo que Miss. Ah, es como Chica Líder. No. Es como Chica Líder. Chica Líder, coño. Bueno, yo fue Miss. Epa, no. ¿Cuál era el periódico marginal este que tenía los culos? ¿Quién me recuerda? No era Urbe. No, en Caracas. No, marico, era un diario era marginalísimo. Meridiano. Meridiano. El propio. Nunca salieron en el propio.
Menos mal. Ok, Sonia, María Antonieta. Momento serio antes de hacer el último juego del programa. Momento serio. Llegó el momento de publicidad. Gracias a nuestros amigos de micrófonos... No, mentira. No. Sí, estás raro. No, ¿qué se viene? ¿Qué van a estar haciendo? ¿Cuáles son los nuevos proyectos? ¿Qué van a hacer? ¿Sigue la obra de teatro? ¿Qué pasa con ustedes dos? Cuéntenme drama. Más de qué van a estar haciendo. Dramas y caballeros. No, pero vale al drama, Manuel. No, acabamos de terminar. Mire, ya no tengo voz. Ya me quedé sin voz. Estoy así como Maite Delgado. Qué rico. No, nosotras tenemos nuestra obra Dramas y Caballeros. Dramas y Caballeros. Dramas y Caballeros, la esposa y la amante que se desahogan con el público. Gracias a la novela Voltea para que te enamores. Brutal. Pedimos a Luis Fernández y nos escribió esta obra. Estuvimos en temporada. Luis Fernández le escribió la obra. ¿Qué ha rehecho? Imagínate cómo es la obra. Qué loco. ¿Cómo es sexo? Si la escribió Luis Fernández, tiene un huevo en la primera parte. Ahí pasa huevo en la todo. Cara y qué verga, pero Luis, cálmate. A él le encanta esa vaina. Sonia ya te hizo parte del show. ¿Ah, sí? ¿Hay un huevo? No. Ah, ok. Ah, la pata arriba, ok, sí, la claro. Pata arriba, eso es parte del. ¿Quieren ver esa pata arriba otra vez? ¡Paga, coño de tu madre! No. ¡Paga! ¡Paga! You have to pay, you have to pay, you have to pay, pay, pay. You have to pay. Oye, voy a lanzarme esa canción porque hay unos rap que solo dicen eso y están pegadísimos. You have to pay, you have to pay. You have to pay, pay, pay. You have to pay, pay, pay. No, mi you amor, oye. You have to pay. Son cuatro palabras y no te la aprendes todavía. Óyeme, Manuel, what happened to you? Sonia, María Antonieta, llegó el momento de hacer el último juego de este programa. Este es un juego maravilloso. Ay, huepucha, hay papelitos. Que se llama... ¿Tapita o cocuy? Piedra, papel o tijera, para ver quién empieza. Sonia o María Antonieta Duque. 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. Ganó María Antonieta. ¿Quién empieza? Empieza Sonia Villamizar. ¿Cuánto tiempo es? Ya se me olvidó. Un minuto. Un minuto por persona. Empieza Sonia. Sacas un papelito y tratas de que lo adivinemos. Mamá huevo. ¡Norquis Batista! Sigue. Llevas uno. Tienes un minuto. Puedes pasar si bebes. No puedes decir nada de lo que está aquí, ¿no? Me fregué, coño. Otro. Veloz. La nariz, oídos y garganta. Otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo, no, huevona. Algo que de Benevisión daba todos los sábados y da todos los sábados. Estaba en vez. Sensacional. Dijo sábado, pero vamos a pasárselo. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Okay. Fui lenta, ¿verdad? Pero ya va. Esta es la primera ronda. Vamos con María Antonieta Duque ahora. Tú pegaste dos y de vaina. El tercero fue medio soplado. Ok, tiempo para María Antonieta Duque. Vamos. ¿Quién escribió Guerra de Mujeres? El país Mónica de las Montañez. Mujeres. Guerra de Mujeres. Mónica Montañez. No, Leonardo el Padrón. País de las Mujeres. Ah, Leonardo Padrón. Leonardo Padrón. Mía, debería tomarte la tapa por equivocada. ¿A quién le acabo de mandar la foto yo? Edgar Ramírez. Edgar Ramírez. ¿Quién se fue del país? Periodista buenísima en las noches. Ya va, pero tengo para caer el sonido. ¿Quién? Yo, ella, Carla Angola. Carla Angola, ok, está bien, Carla Angola. Protagonista venezolana que está buenísima y está en Telemundo. Verónica Schneider. Gaby Espino. Yo porque Verónica la amo. Te jodieron. Es la mejor. ¿Quién protagonizó con ella, con Gaby Espino? Siempre. ¡Qué chavista! ¡Coño, qué chavista! ¡Jorge Reyes! ¡Tiempo! ¡Hija de Mimi Lazo! Ya va. Cindy Lazo. Ya va.
Ya va. Ganó, bueno. Me ganó porque yo como comencé iba lento, tú sabes. No, gane, Sonia, gane. Tú sabes, padre. Gane, gane. Aprende a perder. Miren, este, pero no es por perdí. Nada. No es por nada. Problema, Sonia, perdiste. No es por nada, no es por nada, pero perdiste. Sonia, perdiste. Perdí, ¿y qué? ¿Acaso no hemos perdido todas las elecciones en este país? Sonia, te toca, Sonia. Porcentaje. Perdiste, bebé. O sea, Sonia, no hables tanta pingada. Vamos para adelante. Segunda ronda, vamos, Sonia, segunda ronda, vamos, 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 Sonia. Un minuto, vamos, 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 vamos. La que ganó Masterchef Latino, la primera Masterchef Latino. La que se cogía el Uriano. Que... Qué feo. Ay, coño, me sale uno muy difícil, ¿eh? Bebe, si quieres pasar, bebe tapita. Ok. La que se hizo famosa, bueno, ya era famosa, pero con una botella. Roxana Díaz. ¿Quién dice muchachito? Meme Lazo. ¿Quién es una que ya se fue a este país, pero salió con famosísima en un farmató diciendo, tú no sabes lo que cuesta esta crema? ¡Vanessa Senior! Fácil porque es mucha marginalidad. ¿A quién odia Patricia Schoengruber? Tiempo. Jonathan Montenegro, el marido, claro. Tiempo. Tiempo. Mira, yo soy okay. La madrina mágica, por eso no lo puedo decir. Ok, es válido. Pero te tocó ahora a ti. Ok, ya va. Ya va. Uno, dos, tres. Tiempo para mantener la duda. ¿Quién es la actriz joven más arrecha de este país? Joven. Danielita Alvarado. Mierda, ok. Yo pensé que iba a decir, ¿quién usa burda de ginocanestén? Danielita Alvarado. Porque no le gustó. ¿Quién es uno? El esposo de Kerly Ruiz. Israel. ¿A quién le acabo de mandar la foto? Edgar Ramírez. ¿Otra vez? Tengo unas ganas de meterle una, Sonia. ¿Una qué? María Antonieta, es una hueva. Bebe. Bebe, ya no tienes más, no puedes pasar más. Aquí. ¿Cómo se llamaba lo que hicieron dos? Tiempo, me voy. ¡Tiempo! Tapita, porque acabó y no pudiste articular. Quiero que sepas que no había que beber, pero Sonia te obligó. Miren. No es por nada, pero dos papelitos que pasaron y no bebieron era este. Yo pensé que eso solamente lo Miren qué pasó, María Antonieta. Los maleantes quieren creepy, creepy, creepy y todas las babies quieren kush, kush, kush. Esa la canta mi hijo. Y pasaron. Ese es Bad Bunny. No, bueno, dale, sí. Es válido. Y baby, la vida es un ciclo y lo que no sirve, yo lo reciclo. Yo vi una vaina larga y yo dije, yo no sé qué es eso. Erika, ¿quién gana esta parte? María Antonieta. Gana María Antonieta. Sonia, tienes que volver a beber. María Antonieta es muy buena. María Antonieta gana. Tapita, Sonia. Esta. La que quiera. Mira, ¿sabes a quién tienes que invitar para esto? A Eliza Gil. Nadie la gana en papelito. ¿Verdad? No me acuerdo si ella es la chavista o no. No, 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 no ella no. Chavista, ella vale. Es pura, perfecto. Ella es okay. A todo volumen. Ok, la última ronda. Va ganando por dos María Antonieta. La última ronda, muchachos. Epa, ya no pueden pasar, ya se acabó. Ya no pueden pasar. La que les salga la tienen que lograr. Se acabó. Empieza Sonia. Vamos, Sonia. ¡Tiempo!
Al micrófono, al micrófono, al micrófono. El apellido de Cindy. Pero no son dos, es... Muy bien. Está bueno, está bien. El que practica sexo con animales. Muy bien, público inteligente. Como dice mucho en las novelas mexicanas. No manches. ¿Ah? Wey. No es bendito, es. Y no camina, es. Entonces sería. ¡Maldita lisiada! Una novela de Gabriel García Márquez, famosa, un pueblo de 100 años de soledad. Un pueblo de 100 años de soledad. ¡Macondo, Macondo! ¡Ay, mojamo! ¿Qué somos nosotras según Manuel? ¿Qué? Marico, va a ganar. No es Nacho, ¿eh? Tiempo. Tiempo, coño, vale. Qué arrechazo. Qué arrechazo. Mira este peo, mira este peo. O sea. Ok, María Antonieta, vamos contigo, la última ronda. ¡Tiempo! La novela de que hizo Fabiola Colmenares de Leonardo Padrón. ¡No! ¡No es chino, eh! ¡Ay, sí! Copiona. ¿Cómo es que se llamaba la...? No te puedo ayudar. Nos los mandaban en el colegio a leerlos a todas. ¡Ya! ¡Se acabó! Ok, se acabó, muchachos. Yo creo que obviamente... Game over. Yo creo que obviamente esta ronda la ganó Sonia Villamizar. No, porque me quedaron tres, me quedaron tres. Así que dame la tapita. Yo a veces dejo que uno... a mí a veces me gusta perder, pero bueno, aquí gané. Bueno, yo gané dos y ella una, no está mal. Ok, tu tapita, bebete tu tapita, María Antonieta. Bébetela, bébetela. Bébetela, María. Bébetela. Ok. Llegó el momento, María Antonieta, Sonia, de hacer la última pregunta shot de este programa. Esta pregunta, ya que le hicimos una Sonia, va dirigida a María Antonieta Duque. María Antonieta, lo que tú decidas pasa. Si tú respondes, no pasa nada. Si no respondes, bebemos. He bebido tanto que qué importa. Ahora, buena pregunta. ¿Qué dijeron por allá? Bebemos, porque ¿qué pasa, Erika? Que vaya, que salgan las Eriquitas. Esas fueron las chapitas de... Eriquita. Eso es más o menos lo que pasa, que salgan las eriquitas, muchachos. Eriquita. Muchachos, ya todos con su shot, ¿sí o no? María Antonieta Duque, la siguiente pregunta va dirigida hacia ti. Si tú respondes, no bebemos. Si no respondes, tenemos que beber. ¿Estás preparado? María Antonieta Duque. ¿Por cuál hombre famoso venezolano dejarías a tu esposo? Ay,
Por Richard Gere. ¡Venezolano! ¿Cuál? ¡Venezolano! ¡Venezolano! No, por ninguno, de verdad. ¡Hay que beber! ¡Salud! Mintió. Momento mentira. Pero está bueno. ¡Escucha! ¡Uy! Me regañó. Este que tenía me quemó la garganta. Me quemó, me regañó. Oye, hubiese dicho Edgar Ramírez, lo hubiésemos dicho todos y ya, que sí, dale, sí va. Es verdad, tanto que lo nombré. Está, hubiese dicho Edgar y ya. No lo puedo decir. Incluso considerando que a Edgar no le gusten ustedes tanto y le guste más yo. Pero oye, si vas a Los Ángeles, te consigo que lo entrevisten. Se tenía que decir y se dijo, fíjense. Manuel, una pregunta, con los ojos cerrados, porque no soy capaz de abrirlo. Dime, Sonia. ¿Qué tenía esta pingada que nos metiste? Cocuy. Cocuy. Cocuy, sí. Sonia, a nosotras nos engañaron. Cocuy de penca con una culebra dentro de la botella, divino. No nos dieron. Miren, justo. Sonia. Yo sentí hasta María Antonieta, los hijos de la culebra. Estamos muy cerca ya de despedir el programa por el día de hoy. Pero ya antes, yo no sé ustedes, pero yo me estoy meando. Ya va, y vamos ya a hacer el segundo pipi break. A continuación, se viene el orgullo de Puerto Cabello, el Pran de Puerto Cabello. Un pana mío que es un excelente músico, un caballero con uno de los talentos naturales más grandes de este país. Y sin duda alguna, para mí, es el mejor beatboxer de Latinoamérica. Señoras y señores, con ustedes, Yo a Beat Now. Yo a Beat Now. Microphone, microphone, check. Check down, 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 down. Marico, son demasiado reggaetoneros. Yo la conocí en un taxi, ey. Me lo paró. Me lo paró. Me lo paró. El taxi me lo paró. Hasta abajo, hasta abajo. ¡Una bulla, pues! ¡Yo a Beat Now! No puedo, no puedo. Lo hago yo y es como un peo de viejo. Terrible. Mira, Manuel, quedan las tres punticas. ¿Por qué dejamos? Ya va, yo, ya va, ya va, ya va. María Antonieta y Sonia. Es buenísimo, ¿verdad? Es feliz por el talento venezolano. Es Puerto Ordano, viene. Yo me comí los tres culos de mis culos de tequeño, ese de ustedes. Quedan las tres punticas, ¿no? Cada okay, una de uno. Una... Oye, el otro día las leí tres. En Instagram una cosa buenísima. ¿Por qué los hombres y los peluqueros no saben lo que significa la punta? Guárdense el huevo y la cuca, están desatados. Ok. Vamos a actualizarnos cómo vamos en este programa, porque cada juego tiene un ganador. ¿Había otro juego? No, ya hicimos el último juego y no dijimos quién lo ganó porque fue muy obvio, ¿verdad, Erika? Sí, fue obvio. Es obvio que Sonia ganó. Es obvio que el último juego la ganó Sonia Villamizar. Mira, ¿sabes que Erika es prima mía? Somos familia. ¿En serio?
¿Tú y Erika? Sí, nos enteramos hoy. Mucha gente lo ha preguntado. En serio, somos familia. Nos parecemos, puedo ser su mamá. Yo espero ser así okay. cuando crezca. Miren, por lo que mamá. Entiendo, sí. Sonia, María Antonieta, va ganando Sonia 2-1, María Antonieta. Sin pero embargo... Si lleva ganando 2-1 ¿no ahora. ¿No puedo creer? No, no sé, sí, no me hago... Yo no. No, no, yo, María Antonieta, yo voy ¿quién ganando. ¿Quién ganó el último? Sonia. O sea, ya, mira, mira. Estás como Tibisay. Yo voy ganando, pero, María Antonieta, no refutes. Pero, Sonia, María Antonieta, pero. Ah, no, los medio perros. Queso, a perdón. Mí no me gustan los perros. Es que pero ¿qué? María Antonieta aún puede ganar, porque queda el momento de hacer la última dinámica de este programa. ¿En serio? Que se llama El Caminero. Vamos a hacer El Caminero. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona El Caminero? Ah. Sonia, Erika, aquí hay un trago nuevo para ustedes. ¡Ya! Pero ya va, depende de ustedes. ¿Qué pasa? Amgocha. Yo las voy a hacer. Yo soporto hasta el agua caliente. ¡Que viva el Táchira! El Caminero. Este es un juego que casualmente vale 10.5 millones de puntos. Manuel, pero... Es decir... Ya va, Manuel, perdón que te interrumpa. Yo no quiero que se acabe. Pero acábalo. ¿Que se acabe qué? El programa. Ah, entonces, miren cómo funciona. Yo les voy a hacer a ustedes dos una adivinanza. Ay. Ustedes pueden responder esa adivinanza luego de que se beban este vaso fondo blanco. No. Si no, lo hacen, no. Ya va. Si lo hacen, la invitada de ustedes dos que lo haga va a ganar 10 millones de puntos y la va a convertir oficialmente en la ganadora de este programa. Entonces, mira, ¿cómo funciona? Manuel. ¿Cómo funciona? Yo hago la adivinanza. Si la quieren responder, tienen que beberse el fondo blanco. Si no, no la responden. La persona que la responda correctamente después de beberse el fondo blanco gana 10 millones de puntos y automáticamente es la ganadora de Entre Grados. Ok, ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué beneficios tiene la ganadora de Entre Grados? Se va a llevar un premio al final, pero no lo puedo revelar porque es ¿cuál sorpresa. ¿Cuál es el premio? ¡Es sorpresa! O sea, Brad Pitt. Es sorpresa. Voy con la pregunta. Ustedes deciden lo que quieren hacer. Ok, muchachos. Oye, tenemos que adivinarla entre las dos. No, esto es una competencia. Estoy compitiendo aquí. Con ella. Okay. Están compitiendo. La que la adivine. Escúcheme, la que la adivine. Se le sale a ella la verdadera. Después de beber el fondo blanco, no es la ganadora. No me saques de cuadro, María Antonieta. Me estás sacando de la cámara. Ok, voy. Voy con la adivinanza. Sonia, María Antonieta, voy. Ajá, perdón. Marico, Sonia tiene una pega tan rica que me la quiero llevar para la quinta. ¿Para qué quinta? ¿Mi Venezuela? Ella quiere ir. ¿Para qué quinta? Ya va. No es ella ya sola. Ya va. ¿Qué nivel de cifrinas de Sonia? Ya va. Mira, Sonia, que la gocha Sonia. Somos candela. Sonia. Cuando lo... Mira, Iván es gocha. Ey. Pero qué nivel de cifrina, que yo dije la quinta, y Sonia, la quinta Miss Venezuela, no mames. No bueno, tengo presupuesto para eso, la quinta bar y de vaina. Porque lo único okay. que uno escucha en este país es la quinta Miss Venezuela y la quinta República. Ok, Sonia, María Antonieta, voy con... Sonia, María Antonieta, voy con la adivinanza. Diente, menos mal que me puso... Voy con la adivinanza. Tienen que responderla después de verse el fondo blanco si quieren ganar. Voy con la adivinanza es la siguiente. Ya, bueno, voy. Escúchenla, a ver si alguien la pega. Me va a tocar duro. Voy, muchachas, párame bola. Ya va que... Vomité dentro de mi boca un poquito. ¡Huele! Esas cosas, manténlas en tu mente. Vino un poquito y me lo tragué. Voy. Ok. María Antonieta. Sonia. Soraya Montenegro lo dijo una vez. No está bendita y le cuesta caminar. Pero si alguna vez la llaman, en un meme se ha de transformar. ¡Maldita lisiada! La que responda, ¿se tiene que tomar el fondo blanco primero o no vale? ¡Maldita lisiada! ¡Ella! Cocha tenía que ser. Ustedes, si quieren responder, deben beberse el fondo blanco o no vale.
Maldita lisiada, ¿no? Maldita después lisiada. De beber. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién se lo bebe primero? ¿Quién es? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, te va a ganar! ¡Maldita lisiada! ¡María Antonieta Duque! María Antonieta Duque acaba de ganar 10,5 millones de puntos y se acaba de convertir en la ganadora de Entre Grados. ¡Un aplauso! Manuel, te parece a Tibisay. Porque María Antonieta, si tú eres bueno con la vista, me echó aquí un trago. O sea que la trampa en este país parece que va a seguir. No, pana, ¿qué es esto? Oficialmente. O sea, ella viene y me echa el trago y entonces gana. Oficialmente, Sonia se rascó más. Pero María Antonieta Duque es la ganadora. ¡Te he entregado! Venezuela, yo tengo un mensaje para ti. No creas en esas pendejadas. Pero, mira, vamos a hacer... en la realidad y sigue el camino. Sonia. A mí me gustan los gochos porque son claros y son arrechos. ¡Vámonos! Sonia. Gochos son arrechos, chicos, ¿qué pasa? I'm gocha. Gocha que jode. Sonia va a hacer un stand-up después del show, quédense. Miren, ya va, ya va. Te lo voy a producir yo. You have to pay. Miren, como María Antonieta. Ay, sí, porque ustedes creen que van a hacer un stand-up y ya la entradita que pagaron. No, mi amor. Que es un stand-up, paga adicional. Mira, Sonia. Como María Antonieta fue la ganadora, se lleva el premio Entre Grados, que es una carterita de curva para Sonia. Para mí, para María Antonieta. Y Sonia, como premio de consolación, me te llevo consolador. A Luciano de Alessandro. ¡Ah, no está mal, Paco! Mira, Luchi. Está chévere. Te llevé a ti y di que el premio de consolación. Lo que no sabes es que tú eres el mejor premio, mi amor, triunfando en Colombia. ¡The best! Mira, me armó una carterita pinga. Tú tienes el mejor premio, yo me llevé el mejor. Y yo dije, el premio de consolación, Luciano. ¿Qué te parece? ¡Luciano! ¡Venezuela en power! Mira, ¡en Colombia! ¡Televen! Y como Venevisión, yo tengo sangre colombiana. ¡Televen y Venevisión! Si en la nueva Venezuela no le dan un programa a Sonia para que esté rascada siempre, están pelando bola. Eso sí, no los va a dejar hablar nadie. ¡Venezuela nueva! Lo vamos a usar yo la soy obra. La que soy, ya. Esto es lo que hay. Pascua. Damas y caballeros, oye. Se acabó el trabajo por el día de hoy. María Antonieta Duque, nuestra ganadora. Chao. Gracias por venir. Buenas noches. Guárdense la cuca. Piano, hello. Pam, pam, param, param, pam, pam. Oye, Manuel. ¡Viva el Táchira! ¡Viva el Táchira! ¡Muchachos, gracias por venir! ¡Buenas noches! ¡Chao!